Agradeciéndole, por supuesto, por su presencia. Ahora sí agradecemos a los miembros de la mesa, los invitamos a tomar ubicación porque continuaremos con nuestra conferencia magistral. Luego tendremos los sorteos de las cenas, tenemos 10 entradas para la cena del día de mañana que no se pueden perder. Luego tendremos también la fotografía grupal, pero esto será posterior a la conferencia magistral que continúa. Vamos a invitar entonces al doctor Julio Martín Curoigua Ceballos. Él es doctor, egresó de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1990, obteniendo el grado de maestro en ciencias en Colorado State University en el año 1993 y doctor en filosofía en ingeniería civil de la misma casa de estudios, especializándose en ingeniería hidráulica. Es profesor asociado a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, donde también es director del Laboratorio Nacional de Hidráulica desde el año 2007. Como profesional, ha participado en estudios hidrológicos, en proyectos de diseño de obras hidráulicas, de drenaje vial y control ambiental. Como consultor internacional, ha participado en misiones de consultoría en El Salvador y Nicaragua en el área de drenaje vial. Es miembro de la American Society of Civil Engineers, la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas y el Colegio de Ingenieros del Perú, instituciones en las que continuamente presenta resultados de investigaciones en congresos internacionales. Ha sido punto focal del programa AGUA de la Red de Academias Nacionales de Ciencias de las Américas y ANAS y ha contribuido como autor de capítulos de libros que ha escrito esta institución. Actualmente es editor técnico asociado de la revista Iberoamericana del Agua. Realmente una gran trayectoria para una persona muy joven. El tema que desarrollará en esta oportunidad será el impacto de obras civiles en medios fluviales, el caso de la cuenca baja del río Rímac. Damas y caballeros, por favor, es un gusto, es un placer recibir con un cálido aplauso para esta conferencia magistral al doctor Julio Martín Curoigua Ceballos. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran placer estar en casa. Alguna vez yo a veces comento con mis colegas, ¿no?, que los científicos han confirmado lo que dice la Biblia, ¿no?, que los seres humanos somos iguales en esencia. O sea, el ADN de casi todas las personas es muy similar el uno al otro. Entonces, dos personas que comparten los mismos gustos, la misma carrera, son hermanos de todas maneras, así que hoy me siento entre hermanos. Agradezco la invitación del señor presidente del capítulo, nuestro colega don Roque Sánchez. También tenemos la presencia también del doctor Jorge Alba, vicedecano nacional. También un saludo a nuestro colega don Alejandro Burga y Juan José Benítez, que son miembros de la directiva. Con ellos he compartido la mesa también hace algún tiempo. El día de hoy vamos a hablar de este tema, es impacto de obras civiles en medios fluviales, el caso de la cuenca baja del río Rímac. Se basa en una serie de artículos que hemos escrito varios colegas míos, quizás el más importante ha sido Juan José Valle, colega nuestro, y hay otros que hemos escrito también con la colaboración de otras personas que aparecen, ¿no?, debajo. Y como estamos en el Consejo Departamental de Lima, quería hablarles de algo que ha venido ocurriendo en Lima en los últimos casi 60 años, 80 años. Es un proceso que empezó hace casi 80 años de degradación del cauce del río Rima, que es prácticamente irreversible, y la idea es también que no ocurra en otros lugares. Vamos a hablar un poco de biología, un poco de historia y un poco de ingeniería, ¿no?, y sobre todo de geomorfología fluvial. Algunas de las preguntas que vamos a responder en esta charla, bueno, quizás vamos a responder dos preguntas en esencia. Por ejemplo, el año pasado, en marzo, colapsó el puente Bella Unión, ¿no?, que queda, es el que da del cruce de la vía de Avenida Universitaria. Y también, ¿por qué desaparecieron los camarones del río Rima? ¿Tienen relación o no tienen relación? Justamente es lo que vamos a ver. Las obras civiles en medios fluviales tienen un impacto sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, ¿no?, sobre todo dentro del cauce y en los alrededores.
El caso, por ejemplo, más notable es el caso de las presas, que actúan como una barrera que retiene sedimentos, se llenan y luego impiden, digamos, que los sedimentos se transporten aguas abajo, generan erosión aguas abajo al desbalancear el equilibrio, y mucha gente se opone a estas presas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, han tenido graves problemas de sequía por eso, porque ha habido mucha oposición por parte de básicamente la sociedad civil, ¿no? Que sale a las calles, que manda cartas a sus senadores, hace presión para que no se construyan, y ahora en tanto en los estados del oeste americano tienen problemas. Y también se ha presentado, pues, menos atención a otro tipo de obras que aparentemente son inofensivas, como los puentes y las bocatomas, ¿no? Realmente lo de las bocatomas es motivo de otra charla, algún día quizás nos volvamos a encontrar acá y hablaré de eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en el mundo hablan, bueno, en varios lugares, ¿no? En Brasil, en el Medio Oriente, dicen que no quieren las presas porque causan daño, en fin. Acá vamos a hablar del camarón. Acá, por ejemplo, tenemos algunos camaroneros en la parte baja del río Cañete. Y también la extracción de camarón en los ríos da trabajo a muchas familias, ¿no? Y no solamente a las familias que extraen el camarón, sino también a las que viven de los restaurantes, del turismo, ¿no? Que genera esta actividad, porque mucha gente de repente viaja a algún lugar, por ejemplo a Lunahuaná, y de repente no va a hacer canotaje, pero se quiere comer un picante de camarones y va, pues, a los lugares que conocemos, ¿no? Esta criatura es el Crifius camentarius, ¿no? Que fue identificado por un monje chileno llamado Molina en el año 1872. Es el reino del animal, es un crustáceo de la palamenoide, y se llama, pues, camarón de río, camarón del río del norte de Chile, camarón cangallo, es el nombre que le da la FAO, y más o menos mide hasta, bueno, ya hace tiempo que no veo un camarón de ese tamaño, hasta 185 milímetros. Ahí lo tenemos en vista, en planta y en perfil, como nos gustan los ingenieros. Tenemos acá está el rostrum, las antenas, el quelípet, los pleópteros, que son las patitas de atrás, el telson, que es la cola, y el abdomen, ¿no? Entonces, acá tenemos sus antenas, ¿no? Y esta criatura tiene unas características en su vida, va por diferentes lugares, ¿no? Básicamente vive, o vivía, digamos, entre el paralelo 632 y el 30, ¿no? Abarcando la zona central, norte central, central y sur de Perú y el norte de Chile. Y básicamente está en la vertiente del Pacífico, ¿no? En esa parte. Bueno, y los huevos del camarón hembra que está preñada eclosionan y van pasando por diferentes fases, infantil, digamos, el equivalente a una fase infantil, que es la zoea, que es la larva, y se mueve en diferentes zonas de salinidad. Llega hasta la parte de acá y luego sigue la poslarva, y cuando llega al estado juvenil, el instinto migratorio lo hace remontar aguas arriba. Va al estado juvenil al adulto, cuando está en estado adulto se aparea, y bueno, dicen que no haga esta broma, pero dicen que la camarona se duerme, se la lleva a la corriente y los huevos eclosionan en este lugar y nuevamente sigue el ciclo. Y ese ciclo, es un ciclo bastante frágil, como veremos, ¿no? Esto ya lo he explicado. Más o menos la altitud a la que llegan estos los camarones en su estado juvenil, cuando llegan al estado adulto, está entre los 900 y los 1500. Realmente, al menos de lo que se reporta en el Perú, llega más o menos hasta los 900, un poquito más, ¿no? Básicamente el camarón de río en el RIMAX se ha extinguido, ¿no? La causa principal es la formación de una barrera física, pero ahora vamos a ver de qué consiste esa barrera física. Bueno, acá hay un extracto que lo voy a leer algunas partes, ¿no? Voy a aprovechar que está en pantalla. Y dice lo siguiente, ¿no? Dice, de igual forma, las aguas servidas domésticas, aguas industriales descargadas diariamente, bueno, a los cursos de agua, vierten una concentración de 1018 microorganismos de origen fecal por día. Bueno, esa es una concentración, ¿no? Podríamos decir, cada parámetro, en fin. Luego dice, bueno, como que habla de la contaminación y la relaciona
Con la desaparición del camarón, dice, las personas que nacieron en Lima y cayó en la década del 30 al 40 podrán recordar que en el río Rímac, creo que aquí nadie nació en el 30 o el 40, ¿no? Podrán recordar que el río Rímac se pescaban camarones hasta antes de su desembocadura, prácticamente en la delta del río Rímac antes de su descarga al Océano Pacífico. Y por supuesto en todas sus longitudes de su nacimiento, dice. El desarrollo urbano e industrial ha hecho retroceder la calidad del agua a más de 40 kilómetros aguas arriba y seguirá retrocediendo probablemente una tasa mayor. Bueno, en el 30 y el 40 no habían tantas industrias en Lima, en Guaycoloro no estaban las industrias textileras, ¿no? Que son las que pueden contaminar, no estaban... o sea, la verdad es que uno tiende, digamos, a sacar conclusiones en forma muy acelerada, ¿no? Y justamente vamos a ver cuál fue el origen de esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá, en la cuenca del Rímac, en un área de 3.502 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.300 son una cuenca húmeda, en la que efectivamente se genera escorrentía superficial. Es un río de fuerte pendiente, aproximadamente 2.93%. En el tramo superior tiene 5% y cuando pasa por Lima todavía tiene una fuerte pendiente, en el orden de 1.7%, ¿no? Es muy fuerte para un cauce, ¿no? Y acá tenemos, bueno, este es el área metropolitana de Lima, ¿no? Callao, tenemos 9.5 millones de habitantes entre ambas regiones metropolitanas. Acá tenemos las isoyetas, ¿no? El agua de dónde viene, viene de las alturas, desde donde llueve hasta 900 milímetros por año, hasta Chosica, que llueve más o menos 100 milímetros por año. Y Lima, bueno, creo que acá, creo que ustedes en algún momento han excavado o han hecho excavar una calicata en Lima, ¿no? Es más, seguramente lo están haciendo muchos de ustedes, están construyendo edificios en todas partes. Hacemos una calicata aquí afuera y nos vamos a dar cuenta de una realidad. ¿De qué forma es el material que sale de esas calicatas? Son cantos y bolones, ¿no es cierto? O sea, estamos sobre el lecho del río Rímac, sobre el antiguo lecho del río Rímac. Y ahora último se habla mucho de cambio climático, pero es evidente que ese cambio empezó hace millones de años. O sea, es un proceso continuo que se ha acelerado, eso sí es verdad. Pero cambio climático, o sea, el mundo está en permanente cambio, y el cambio climático es una evidencia. Han encontrado morrenas, o sea, lagunas de origen glaciar, morrénicas a 2.500 metros, ¿no? O sea, han retrocedido los glaciares de 2.500 a 5.000, y eso se habla en algunos libros de geógrafos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Lima está sobre depósitos del cuaternario aluvial, ¿no? O sea, cantos y bolones. Y se ha cementado y, bueno, es un buen material para construir encima, pero no es tan bueno para resistir a la erosión, ¿no? En particular. Acá podemos tener un corte, ¿no? Acá está justo, Lima está acá. Acá tenemos la isla San Lorenzo, el Océano Pacífico, y estamos en la zona donde se deposita el cuaternario aluvial, ¿no? Los antiguos depósitos del río Rímac. Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, el cauce... ahora vamos a ver algunas fotos sobre la degradación del cauce. Entonces, se hizo una investigación histórica. En 1610 se construyó el puente de piedra, que dicho sea, como vamos a ver más tarde, fue una obra genial de ingeniería, que es testimonio también del aporte de la ingeniería española, ¿no? Que muchas veces hablamos, los incas fueron excelentes ingenieros, pero los españoles también eran buenos. Y esto fue un monje que construyó el puente de piedra, que es el puente que está detrás de Palacio de Gobierno, ¿no? En 1610. Pero dice, ¿eso alteró el cauce? No sabemos. Luego, el cauce del Rímac ha sido rellenado parcialmente por el ferrocarril, entre los años 1870 y 1910. Luego se construyó el puente del Ejército en 1936. También se cortó parte del cauce ha sido rellenado por la vía de evitamiento, que es el bypass de la Panamericana, en 1968. Que es más o menos la época en la que, bueno, la mayoría de nosotros nacíamos, ¿no? Luego dicen, bueno, de repente la incorporación de sedimentos por camiones de basura también ha causado un problema. Y dicen, bueno, la gente del lugar ha construido unas estructuras rústicas de control de erosión ¿no? Porque han invadido las márgenes o cerca de las márgenes y quieren que no se erosione porque ellos viven ahí. ¿Eso también ha causado? Bueno, o de repente todas las anteriores. Bueno, y todas tienen que ver con obras civiles, estamos hablando de obras civiles. Bueno, en 1610, esta es una reconstrucción de cómo era Lima en 1613, 3 años después de la construcción del puente de piedra, acá está el Cerro San Cristóbal.
Y podemos ver que acá está el Puente de Piedra y por acá está Palacio de Gobierno, ¿no? Lo que fue la Casa de Pizarro originalmente. Y luego podemos ver que aguas abajo el río se vuelve, tiene un sector más ancho y es un sector trenzado, ¿no? Trenzado quiere decir que tiene islotes, es un término, bueno, que usamos los hidráulicos, ¿no? Bastante. Y acá tenemos una foto, bueno, de una pintura del año, bueno, posterior evidentemente de los 1700, más o menos. Acá podemos ver que hay gente que está pescando camarones. Y otra cosa que quiero que noten es, en la parte de atrás, tenemos un puente con 6 aberturas, ¿no? Ese es el puente Trujillo, o puente de piedra, que hasta ahora subsiste, ¿no? O sea, ese puente ha cumplido 500 años, nadie los ha celebrado, bueno. Celebraremos, pues, ¿no? Para que no terminen de demoler, porque es una joya, como les digo, ¿no? Bueno, acá está la Plaza de Toros de Hacho, acá sigue el puente. Bueno, este es un mapa topográfico, ya, digamos, elaborado con ingeniería por Antonio María Dupart, ¿no? En 1859. Este ya es un plano, con, digamos, que con muy buena... bueno, ustedes saben que en esa época ya habían lentes, en fin, ya habían algo parecido al teodolito y con... Ustedes saben que con cuidado y con dedicación uno puede construir bastante bien las... hacer un buen levantamiento, así los instrumentos no sean pues las estaciones totales con láser que hay ahora, ¿no? Ahora, aún así con láser a veces se equivoca la gente. Eso no lo pongo, pero bueno, no cuando uno ya tiene más de 25 años, ¿no es cierto? Pero miren, miren, acá tenemos el puente de piedra y acá tenemos un sector más ancho y trenzado, ¿no? O sea, se mantiene, o sea, entre 1610, digamos, y 1859 se mantiene la estructura del río. No ha pasado nada. Y aquí ya se ha construido, en una parte se ha construido el ferrocarril, ¿no? Bueno. Ahora, en el año 1936, la empresa Ferrostal Essen, una empresa alemana, construyó el puente empleando una estructura prefabricada por Gute Hoffnungshuste en Alemania, ¿no? Tenía una longitud de 60 metros y 13 metros, y el ancho del río en esa zona era de aproximadamente 100, o sea, cerraron como 40 metros. Entonces las planicies de la inundación de la margen derecha quedaron ocupadas, realmente tenía más de 100. Ahora tienen aguas arriba, tienen 100, ustedes pueden ver el puente del ejército, ¿no? El estrechamiento de la sección condujo a una alta concentración, o sea, se cierra el río y se concentra hacia la margen izquierda, ¿no? Ustedes saben que al concentrar el agua, cargarla hacia un lado, se genera un desequilibrio. Entonces, hubo un aumento de los esfuerzos cortantes en la base del río. Esto indujo una incisión que se propagó aguas abajo. O sea, dentro del cauce se forma un canal piloto y en la parte más baja es justamente donde los esfuerzos cortantes son mayores. Entonces, esto genera un efecto que cada vez se va acentuando. Y se formó un cauce más angosto y más profundo y se formó un cañón. Hace 1941 ya se había formado una caída de 4 metros de alto, ¿no? Y esto se puede ver incluso en estas fotos aéreas. Estas son fotos del año 1944, las primeras que se tomaron, ¿no?, por el Servicio Aerofotográfico Nacional, pero realmente fueron tomadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no?, por encargo del SAN. Acá tenemos nuevamente el puente de piedra, el puente Balta, y acá está el puente del ejército recientemente construido en 1936. Acá pueden ver, este es el terraplén de acceso, y acá tenemos el cauce. Realmente el cauce se iba por todos estos lados, no sé si pueden ver las huellas antiguas, todo esto era el cauce y se cierra. ¿Y qué pasa después? Bueno, acá se produce una incisión, se empieza a producir una incisión, y esto se propaga en dirección aguas abajo. Acá, y se forma una cascada, bueno, esto ya es más moderno, pero acá pueden ver la cascada, y acá se formó pues un cañón urbano. Esto no era así, sino que el río, bueno, hasta el momento ha descendido 20 metros. Y esto afectó otras estructuras. Miren, este es el puente Dueñas. Acá tenemos el vano derecho y el vano izquierdo, ¿no? Pilar central. Bueno, acá tenemos el estribo. El otro estribo no se ve. Esta fotografía fue tomada el año 66. El año 2001, esta foto la tomé yo. Miren, vano izquierdo, vano derecho. ¿Qué pasó? El río se concentró sobre la margen izquierda. Y yo me acuerdo que en esa época nos llama la ingeniera María Mayorga, de la Municipalidad de Lima, y nos dice que el estribo derecho estaba al aire, ¿no? Y que había que solucionar ese problema del puente de Dueñas.
Y cuando fuimos, vimos que no era el estribo derecho, sino el pilar central, que había quedado como estribo derecho. Bueno, ese problema se solucionó con una rampa de rocas que hasta ahora ha permitido que... Ese puente ya lo querían demoler en el año 40, ¿no? Y bueno, se hizo una solución de ingeniería, una rampa de rocas que era una solución temporal, el año 2001. Bueno, ya han pasado 13 años y sigue ahí, ¿no? Ha funcionado quizás demasiado bien. Tantos, y este era el nivel original del cauce. El año 77 este era el nivel. Acá se construyó una obra de control de erosión, bueno, falló. Después hemos construido esta rampa de rocas, que en este momento no voy a ahondar en eso. Pero esa, miren, el río tenía 47 metros, más o menos. Luego descendió a 10 metros, ¿no? Acá está la Avenida Canadá, este es el puente de Dueñas, ¿no? Y este es la Morales Duárez. Bueno, entonces, ¿qué pasó, pues? ¿Por qué desapareció el camarón de río, Bueno, simplemente porque tuvo una barrera de 4 metros, el camarón pues no es alpinista, entonces no podía subir. Entonces se quedó ahí y se regresó al mar y dijo, bueno, murió, pues. Yo no pudo completar su ciclo. Y esta barrera física es antropogénica, o sea, ha sido generada por nosotros, por los ingenieros civiles, o sea, acá tenemos una responsabilidad. Que fueron otros, bueno, si ya se murieron, bueno, pero justamente por eso es que se hacen los estudios de impacto ambiental, que mucha gente dice, no, hay que construir la obra, que me están atrasando. Bueno, te están atrasando porque la idea es hacer un buen estudio, que toma tiempo y cuesta dinero. Hay que hacer las cosas bien, de forma sostenible, ¿no? Prácticamente hemos perdido un río, hemos perdido el hábitat del río, hemos perdido todas las posibilidades que teníamos de poder hacer turismo, que ese río prácticamente está muerto y lo estamos terminando de matar en realidad, pero ya no había mucho que hacer tampoco, ¿no? Bueno, hay nuevas construcciones, pero en realidad ya comparado al año que se hizo, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ahora, quiero que vean acá, vamos a comparar, este es el trébol de Caquetá, ¿no? Este es el trébol de Caquetá, y luego acá tenemos el trébol de Caquetá. O sea, realmente el bypass de la Panamericana o la vía de evitamiento está en el antiguo cauce del río Rima, ¿no? Bueno, pero el río, como digo, había un proceso de cambio climático y el río trae el agua que trae, ¿no? En estos tiempos. Si no, estaríamos sobre agua ahorita. Y acá podemos ver, acá está el puente antiguo, ¿no? El puente Trujillo o el puente de piedra, y realmente miren, en algún momento no sé qué hubiera pasado de verdad con un estudio, si esa misma vía también lo hubiera hecho en los tiempos actuales, si hubiera pedido el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el famoso CIRA. Bueno, esto no es exactamente entre comillas arqueología prehistórica, porque ya se sabe quién lo construyó y cuándo, pero no sé qué hubiera pasado. Y realmente ahora por eso, cuando se estuvo construyendo este puente, yo fui el primero en decir, ese puente tienen que conservarlo porque es parte del patrimonio, al menos dejen lo que queda, pues no lo van a destruir si es una evidencia de buena ingeniería peruana, ¿no? O hecha en el territorio peruano. Bueno, y acá tenemos pues la construcción del puente de piedra, la construcción del ferrocarril, y justamente acá tenemos el puente del ejército, y justamente los últimos avistamientos de camarón se dan alrededor de esa época, ¿no? Bueno, y además también, bueno, ¿qué pasa con el puente de Bella Unión? Lo mismo que en el Dueñas, solo que no está protegido. El Dueñas, justamente el doctor Alba hizo un estudio geotécnico, se salvó el puente Dueñas, nosotros le pusimos encima una rampa de rocas, ahí sigue el puente Dueñas, sabéis cuántos años más servirá, ¿no? a la ciudad. Pero se dan cuenta que la principal causa de la desaparición de los camarones del río Rima fue la construcción del puente del ejército, o sea, una obra civil, porque muchos le echamos la culpa a las mineras, a los químicos, a los industriales. Los puentes no hacen daño. Sí hacen daño. Y justamente la intención de venir acá es decir, bueno, tenemos que hacer las cosas con más cuidado. Porque hay otros ríos, por ejemplo en Arequipa, que cruzan la Panamericana Sur y de repente no lo hacemos con cuidado y de repente podemos causar la desaparición de los camarones que quedan en esa zona. Y vamos a generar problemas ambientales, sociales y otro tipo, ¿no? Bueno, en este caso la incisión se propagó en dirección a los abajo. En el puente del ejército se formó una cascada, que era una barrera física infranqueable para el camarón, y nosotros pues, los estudios de impacto de obras civiles que crucen la Panamericana tienen que tener en cuenta, ¿no? Estas cosas. Entonces, concluimos pues que la construcción del puente del ejército contribuyó significativamente a la desaparición del camarón, ¿no? Entonces, el mensaje principal es que no nos pongamos tristes, hemos cometido algunos errores, pero
La idea es que cuando hagamos obras, no despreciemos los estudios de impacto ambiental, que dicho sea de paso, los primeros que han hecho estudios de impacto ambiental son ingenieros civiles también, ¿no? Ingenieros Millones, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Y eso no hay que despreciar el valor que tiene, porque nos pueden salvar de cometer errores terribles, ¿no? Bueno, esto se basa en varios artículos que he presentado fuera del Perú. Aquí doy los reconocimientos a mis colegas, Luis Castro, Alfredo Mansen, Fernando Romero, Ronald Vega y José Bayo, por supuesto, que fue el que vino el tema del camarón. Aunque lo del camarón lo hizo para otro río, que fue el Cañete, y de eso podemos hablar otro día, que en ese caso son las bocatomas las que causan problemas, pero en fin. Bueno, si quieren consultarme, están mis datos de correo electrónico. Me imagino que ya están ansiosos por continuar con el programa, así que, bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la presentación. Les agradezco su atención. Gracias. Agradecemos muy especialmente al doctor Julio Curoiwa Ceballos. Lo invitamos, por favor, a acercarse al escenario para recibir de parte del ingeniero Juan José Benítez otro pisco. Hoy es el día de los piscos. A modo de agradecimiento por su participación. Les pedimos por favor que enciendan las luces para poder tomar la fotografía. También recibe un diploma a modo de agradecimiento por su participación en esta jornada central de la semana del capítulo de Ingeniería Civil. Ahora sí, tenemos la luz. Alejandro, claro, muchas gracias. Felicitaciones, ingeniero. Está envasado especialmente para el capítulo. Sí, está muy bueno. Por eso también. Sí, me imagino. Claro. Agradecemos especialmente al doctor Curoiwa Ceballos. Agradecemos por su brillante exposición. Ahora sí, vamos con los sorteos. Están todos con sus números. Todos los números, por favor. Todos tienen a mano los números. Tenemos algunos homenajeados que han llegado un poquito tarde, pero se les ha entregado el número también. Ya han recibido, por supuesto, su diploma. Así que los invitamos a participar de este sorteo por 10 cenas. Pero cada cena es personal. Son 10 cenas personales, ¿sí? Para que tengan en cuenta este dato. Vamos a sacar los números. El agraciado o la agraciada tiene que acercarse aquí al escenario. Cotejamos y cuando bajan del escenario se les tomará nombre, apellido y su número SIP. Atentos todos, por favor. El número es el 9606.
9606, aquí está, presente, por favor, acercarse. Es correcto, felicitaciones, ingeniero. Lo invitamos, por favor, a pasar por allí. ¿Dónde van a tomar sus datos? Recordamos que esta cena es el día de mañana a las 20 horas. Es una cena de gala para los homenajeados. Vamos con la segunda. El número 9626. 9626. Seguimos con el 6. ¿Se encuentra presente? No se encuentra. Vamos a romperlo para que no haya dudas. Número 9627. 9627, ¿se encuentra presente? No se encuentra. Nueve, seis, diecisiete. Entre el 6 y el 7. 9617, por favor. Es correcto. Felicitaciones, ingeniero. Lo invitamos por allí que van a tomar sus datos. Nueve, seis, treinta. 9630. 9630, ¿se encuentra presente? No se encuentra. Bien. 9623. Aquí está presente. La tercera tarjeta personal para la cena de gala del día de mañana. Esta cena del capítulo de Ingeniería Civil. Por supuesto, mucha suerte y felicitaciones. Lo invitamos a pasar por allí para que tomen sus datos. Los datos los están tomando para colocarlos en una lista para el ingreso a la cena. 9615, 9615. Aquí está presente, bienvenido, un aplauso. 9615. Correcto. Ya vamos por la cuarta. 9632. Aquí también presente. 9633. Correcto. Bienvenido, ingeniero, y felicitaciones. Lo invitamos a pasar para dejar sus datos. Es corcho libre. Corcho libre, tengan en cuenta esto. 9620. 9620, ¿sí? ¿Está? Felicitaciones. La segunda dama. 9620. Correcto. Muy bien, felicitaciones. Me faltan cuatro. A ver, a ver. 9611. Correcto. 9611. Vamos por los últimos tres. 9603. Uno de los que primero llegó. Al que madruga, Dios lo ayuda. Ya son tres damas. Muy bien, 9603. Los últimos dos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 9635. Se encuentra presente. Muy bien. Correcto. Muy bien.
Y ahora sí, ¿quién desea la última tarjeta? ¿Quién la desea? Que levante la mano, a ver. A ver quién tiene suerte, el último de la lista. A ver, a ver. A ver. 96-22. El único que no dijo U fue el ingeniero. Felicitaciones, un aplauso, por favor. Correcto. Felicitaciones, ingeniero. Lo invitamos a pasar para que tomen sus datos. Señoras y señores, esta noche tienen suerte, es una noche de celebración. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en la charla y por tal motivo tenemos 5 tarjetas más. ¿Quién deseaba la tarjeta para mañana? ¿Quién quería llevarla? Que levante la mano. Creo que solo uno aquí. 9637. Aquí. Una dama, a pedido del público. Muy bien. 9637. ¿Es correcto? La invitamos, por favor, a pasar para que tomen sus datos. 9609. Casi, casi. Aquí está otra dama. Muy bien. Correcto, 9609, si desea lo puede llevar, van a tomar los datos, es la segunda. Faltan 3. A ver, a ver. 9610. El siguiente. Ingeniero. Afortunado, muy bien, felicitaciones. Ahora sí, los últimos 2. 9619. Van todas, muy bien. Todas las ingenieras. 9619, no sabemos si es la suya o la de su esposo, pero no importa, va usted. Ah, 9619, correcto. Y ahora sí, saque usted, ingeniero. El último o la última. A ver. 9612. ¿Está? Usted lo quería. Venga, por favor, a recibir el premio. Vio que los últimos son los primeros. 9612, felicitaciones. El último en este caso también, pero va a la cena. Felicitaciones, ingeniero. Un aplauso para todos, ingenieros e ingenieras, que el día de mañana a las 8 de la noche van a estar en esta cena de gala del capítulo de Ingeniería Civil. Deseamos también informarles que las actividades del capítulo continuarán el día viernes a las 7 de la tarde. Los invitamos a todos, por supuesto, porque más allá de este reconocimiento que el capítulo les hace a ustedes por los 25 años, las bodas de plata que se ha realizado el día de ayer, las bodas de oro y demás, se trata de la Semana de la Ingeniería Civil, donde se llevan a cabo importantes conferencias magistrales. El día viernes será el cierre de esta semana, donde tendremos la conferencia Aspectos Generales de la Norma Técnica C020, Estabilización de Suelos y Taludes, y también la conferencia Tecnología de los Revestimientos Fibroreforzados para Túneles. Asimismo, habrá sorteo de piscos y también tendremos el cóctel de cierre, el cóctel de clausura de esta semana. Recordamos que la cena de gala es para los que han ganado, es personal, y para los homenajeados que han ganado, ¿sí? Que han sacado el número, los 15 que han ganado el día de hoy.
Gracias.